Hola a todas las personas que estáis ahí. Y hoy el tema es sobre algo que a veces seguro que hemos pensado. Si dedicarme tiempo está bien o no. Y diríamos, pues claro que está bien, ¿no? Pero ¿cuántos no tienen también la sensación de que es ser egoísta, que debería de estar más por los demás? Estaré conmigo, pero si tengo tiempo, si me queda tiempo, entonces haría esto que me gustaría hacer. Y en el fondo, cuando uno no se dedica tiempo, es como si no se diera a sí mismo la importancia que tiene. O sea, imagínate que cuando estás con alguien, estás compartiendo algo muy valioso, que es tu vida, por tanto, es tu tiempo. Y decimos, el tiempo es algo valioso, sí, el tiempo es algo que comparto con otra persona y que realmente me doy y no hay nada más agradable. Yo creo que cuando necesitas hablar, saber que hay alguien al otro lado y que te escuchará y que estará pendiente y eso es un gran regalo cuando alguien te dedica tiempo de calidad. Y es una forma, el regalar tiempo, el compartir tu tiempo con otro, es una forma de amar a la otra persona, de respetarla, de darle su importancia. Entonces, del mismo modo puedo pensar cuánta importancia me doy a mí. Quiero decir con esto cuánto me amo de verdad para dedicarme el tiempo que necesito. Y no puedo dar algo a otro si yo no lo tengo. Así que deberíamos ya de quitarnos esa creencia que viene como muy de antaño, culturalmente como muy arraigado, la entrega a otros y creo que cada vez menos y bueno, la situación personal de cada uno será distinta, obviamente que sí. Pero sí que deberíamos de quitarnos ya de nuestra mente, de nuestro corazón, esta idea de que está mal hacer algo por mí y sobre todo cuando alguien ha vivido muy pendiente de los demás, que ¿dónde está uno en esa lista de prioridades? ¿Sabes? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿O qué cosas tienes para hacer en el día de hoy? Que no siempre lo que me gustaría y lo que tengo que hacer coinciden. Eso es otra. Pero bueno, en cuanto a, por ejemplo, ¿y qué tengo que hacer? Esto, esto, esto y esto. Y si tengo tiempo, me gustaría ir al gimnasio. Y si tengo tiempo, me gustaría, pues, hacer lo otro, ¿no? ¿Y por qué? Cada uno tiene que pensar en la lista de prioridades, ¿dónde estoy yo personalmente? Ya parto de la base de que cada uno somos responsables pues, de nuestras familias, responsables también de a nivel profesional, por supuesto. Pero ¿cómo soy capaz de subir yo en mi lista de preferencias y dejar de ponerme a mí por si tengo tiempo? Porque al final van pasando cosas durante el día y uno ya está cansado y dice, bueno, vaya otro día, ¿sí? ¿Os suena de esto? Y entonces, si estoy bien conmigo, podré estar también mucho mejor con los demás. ¿Cómo voy a dar a otro algo que yo no tengo? ¿Cómo voy a transmitir paz y tranquilidad a otro si yo estoy hecha un lío? Si yo no me dedico ese tiempo para estar conmigo, para leer algo agradable, para salir a pasear, si yo no me dedico ese tiempo de calidad conmigo, ¿cómo voy a poderlo hacer para otro? Lo podré hacer, sí, pero tal vez estaré pensando que estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir, pero mi cabeza estará en lo que me estaría gustando hacer en ese momento. Y seguramente sintonizáis con lo que estoy diciendo, porque a quien más, quien menos nos ha pasado algo parecido. Así que para mí el uso del tiempo va muy unido a la autoestima, a cuánto me aprecio, a cuánto me valoro. Y cuánto el tiempo no solo es un tiempo de cantidad de tiempo, sino de calidad de tiempo. Puedo estar 4 horas pensando, voy a dedicarme toda la tarde a, no sé, hacer algo que a uno le guste y después dices, bueno, ¿y? Y puedes estar media horita a gusto contigo en una meditación. ¿Sí? ¿Sabes de lo que estoy hablando?
Pero después también me gustaría aquí que reflexionáramos hoy en algo. No solo es qué me gustaría hacer, sino qué tiempo me quiero dedicar internamente sin hacer. Porque si no, no estoy más que posponiendo un trabajo interno que sé que debería de hacer, llenando mi tiempo de actividades que me gustan y están bien, pero quién sabe si no deja de ser otra forma distinta de evasión de un trabajo interno que nadie, nadie puede hacer por mí. Porque si otro lo pudiera hacer, pues mira, pero resulta que hay ciertos aspectos que no puedo seguir posponiendo. Cuando se trata de trabajar el perdón, la reconciliación, la autoestima, el cuidado incluso de la salud de uno, la salud interna, pero la salud física, pues está claro que también. En cuanto me voy dando cuenta de que todo eso es importante, ahí ya es como que algo hace clic y dices, vale, pues voy a proponérmelo. Voy a proponerme el cada día hacer algo para mí que me mantenga en ese contacto interno conmigo. Y desde esa fortaleza interna, después sí, podré tener mucha más entereza, confianza, seguridad, equilibrio para cuando tenga que estar con otras personas. Pero porque lo habré trabajado internamente primero. Si no, es como que van pasando los años y dices, y varias preguntas aquí. ¿He hecho lo que me gustaría haber hecho? ¿Me he dedicado el tiempo que me podría haber dedicado? Y si me lo he dedicado, ¿lo he aprovechado? Por lo que os decía antes, no es tanto el tiempo del reloj, sino la vivencia, la percepción que yo tengo del tiempo que estoy viviendo. Y cuando a veces veo personas pues un tanto aturdidas por diferentes cosas, o personas que te cuentan algo, o al final ves como a veces uno piensa que es pensando que se solucionan las cosas. Y me he dado cuenta de que, claro que tenemos que pensar, pero se trata de pensar menos y pensar con mayor calidad. No darle vueltas a las cosas, porque esto nos aleja de nosotros mismos y nos hace perder mucho tiempo. Y aquí sí que introduzco otro aspecto y es, ¿en qué se me va el tiempo? ¿Cuántas grietas tengo? Por grieta entiendo aquellas fugas de energía. Sabemos que somos energía, lo experimentamos, conectamos con lo que es espiritual, con lo que es auténtico, con lo que es valioso. Vale, de acuerdo. Pero ¿y cómo es que después? Es como si te has dejado atrapar por algo, por alguien, te has atraído por algo, por alguien, un apego, una relación no sana, o en fin. Y eso es como que te está drenando la energía. Y por una parte quieres dedicarte tiempo para ti, para adquirir energía, para sentirte más energética, y por otro lado no prestas atención a por dónde se te va la energía. Con lo cual estás todo el día intentando, sí, voy a meditar, tal, pero después durante el día se me va escapando toda esa energía acumulada. Sería un atajo si al mismo tiempo que estoy recuperando mi propia energía interna y volviéndome a situar con lo que soy, si al mismo tiempo puedo identificar por dónde se me escapa la energía. ¿Sí? ¿Por dónde se me escapa la energía? Y está bien hacer esto, es muy, muy necesario, porque ahí es donde ves que incluso escribirlo, pues podría no tener tantas conversaciones inútiles, pensamientos o palabras de crítica, de cotilleo, de es difícil, de todo esto me va drenando, secando la energía y me hacen perder el tiempo. Así que si se trata de dedicarme tiempo, sí, y a la vez, ¿cómo me fortalezco para que cuando estoy en el mundo no se me coma? Y dicho así suena muy grande, pero es un poquito así. Sí, y también uno dice, pero ¿cómo voy a estar tan alerta y con esta
necesidad de mantenerme consciente, como en este control. No, pero de una forma natural vamos creando el hábito. Cuando creas un hábito nuevo, es nuevo y tienes que seguir practicando. Cuando empecé a conducir, pues al principio tenía que pensar, pues la primera, la segunda, tal, ¿no? Ahora esto, ahora reduzco la marcha. Pero cuando ya sabes, ya no piensas, ¿verdad? Ya no piensas porque ya es un hábito, ya has creado esa forma de funcionar, de relacionarte con el coche en ese caso. Pero tenemos que crear hábitos nuevos. Y no se vale aquí decir, sí, pero ya soy mayor, sí, pero... No, 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 no. De nuevo, el ser mayor o ser joven está aquí. Podemos sentirnos jóvenes y sentir que somos jóvenes si vivimos en nuestra vida, nos relacionamos con el tiempo, con otro espíritu, con otra actitud. Así que vamos a experimentar hoy en esta meditación el cómo volver a este espacio interno, sentir que me lo merezco, que merezco un tiempo. Y cuando te mereces algo no tienes por qué sentirte mal porque te lo mereces, ¿verdad? Tú imagínate una carrera y es obvio que ese es el que ha ganado. ¿Por qué se va a sentir mal? No, es el que ha ganado, ¿no? Es el número uno, pues merece eso. Y entonces yo, por ser un ser de paz, por existir, por el hecho de existir, simplemente merezco yo misma mi propio respeto, el que yo me ame, porque algo que sucederá también automáticamente, ¿sabes qué es? Que estaré mendigando menos el amor, el aprecio y el respeto por parte de otros. Y dices, no, yo no mendigo. Pero sutilmente, sutilmente pensamos, ay, fíjate, no me ha hecho caso, ay, el otro, ay, no, no, no me aprecia, no me valora. El aprecio y la valoración de otros puede que estén, puede que no estén. Puede que sí, pero no te lo digan. Pero ya no es lo más importante. Lo más importante es cómo te aprecias tú. Cómo sientes que tú lo mereces. Que tú mereces ese tiempo porque lo necesitas. Porque pues simplemente eso te da fuerza. Y además también cuando te dedicas ese tiempo para ti, estás como aligerando, como apartando lo que te obstaculiza para poder conectar, sintonizar con Dios. Llámale como quieras, es esa energía divina que está ahí y que cuando estoy muy ofuscada pues no se puede ver, no se puede sentir. Pero en cuanto que vuelves de nuevo a ser tú, entonces desde ese silencio tranquilo, sosegado, quieto, es posible sentir esa unión, esa conexión. Y cuando termines, después dirás, ah, ¿qué iba a hacer? Así, pues ahora estoy con esta persona y estarás trabajando, pero no solo estarás fijándote en las tareas, estarás fijándote en las personas que están llevando a cabo esas tareas. Cuando tú te aprecias, cuando te valoras, también aprecias y valoras lo que hacen, lo que son los demás. Así que todo tiene que ver con dónde me ubico a nivel de mis preferencias internas. Y cuando alguien dice, no, pero es que no me dejan, es que tal, no, nadie te lo impide. Nadie te puede poner una obligación en ti si tú no la aceptas. Si tú la aceptas porque piensas que es lo que tienes que hacer, pues es tu opción y está bien también, todo está bien. Pero después no puedes decir, ah, es que fíjate, utilizan mi tiempo, es que... Porque mira, ¿sabes qué pasa también lo que he ido observando? Tú ofreces eso y te piden esto. Ofreces esto y te piden esto. Y es muy difícil contentar a los demás. Así que también depende de ti el decir, sí, voy a estar, voy a ayudar, voy a colaborar en todo lo que pueda. Pero no me quiero olvidar de mí. Y eso es importante y depende de ti. Vamos a meditar y a enfocarnos en este aprecio del ser, amarnos, dedicándonos este tiempo de calidad. Om Shanti. Om es yo, el ser, y Shanti es paz, silencio, tranquilidad.
siéntete bien presente, donde sea que estés. Y empiezas observando. Empiezas a observar lo que te rodea. Incluso puede que sea un lugar que conoces muy bien. Pero ¿cómo sería si lo observaras por primera vez? Desde detrás de los ojos. Piensa que estás ahí, detrás de tus ojos. Estás utilizando los ojos como unas ventanas para comunicarte con lo que te rodea. Porque aunque no estés hablando ahora mismo, estás comunicando, estás emanando vibraciones. Y sigues siendo el que observa. Y ahora observas tu mente. Observas tus pensamientos. Este fluir de los pensamientos. Pensamientos que vienen, que van. Y fíjate que esta sensación agradable de tranquilidad y de armonía se genera justamente cuando te permites pensar menos. Cuando te permites sintonizar con lo que no es físico y material. Con lo que es espiritual, sutil. Puedes llamarle alma, energía, luz, da igual. Eso eres tú. Más allá de tu imagen física. El cuerpo es el traje que te permite moverte y expresarte. Pero tú eres la energía que le da vida a este cuerpo. Suavemente estás poniendo tu atención en lo que de verdad es importante, que eres tú. Y te invito ahora a que desde el silencio y la quietud disfrutes de tu propia compañía, de simplemente ser y estar. Y mirar desde dentro. Y sientes todo el amor que hay en ti, la gran capacidad que hay en ti para amarte. Y puedes vivir ahora este amor como aprecio, valoración, o tal vez como reconciliación, perdón. Sea como sea,
quédate ahí contigo, apreciándote. Porque tú mereces este tiempo para ti. Porque tú mereces volver a sintonizar con lo que eres. Porque este tiempo te sana, te cuida, te cuidas. Disfruta también de no tener prisa. Te estás mirando en el espejo del alma. Este espejo en el que solo te puedes ver cuando tranquilizas tu mente, cuando vibras desde esta frecuencia tranquila y a la vez llena de poder espiritual, junto con el amor, puedes reconocer también todo el poder que hay en ti. El ser que se ama, que se aprecia, sonríe por dentro y esta sonrisa se expresa fuera. Porque sabes, cuando conectas contigo, es una mirada serena que no juzga. Que simplemente conecta con lo que hay, con lo que eres. Y así puedes sentir también esta cálida compañía de la energía suprema. Esta luz suprema, que te aprecia, que te ama, que está ahí para ti. La luz que eres tú. La energía que eres tú, como tal, es
eterna, trasciende el tiempo. Y es dedicándote tiempo como llegas a trascender después el tiempo, quedándote ahí, consciente de quién eres. Permítetelo. Aquí sí, háblate con aquello que te beneficie. Apartando cualquier otro pensamiento en este momento. Y puedes decirte a ti ahora: soy luz, soy amor, me aprecio. Soy luz, soy amor, me aprecio. Que no sea solo desde el pensamiento, sino desde el sentimiento profundo del alma. Soy luz, soy amor, me aprecio. Y a tu ritmo, quédate ahí por unos momentos. Tu corazón se hace más y más grande. A medida que te aprecias más y más. Y en un corazón grande todos caben. Así que te invito a que reflexiones ahora por un momento. Volviendo la mirada hacia ti, hacia tu realidad cotidiana, manteniendo este ambiente, esta calma, esta vibración. Y veas cómo cuando tú, el ser, estás más tranquilo, el ser más sereno, cuando
te amas más y te aprecias y te dedicas este tiempo de calidad, aprendes también a poder estar con los demás, apreciándoles también. Y esta fortaleza te da la entereza para tomar decisiones, para saber qué quieres y qué no quieres, para saber en qué quieres utilizar tu tiempo y en qué ya no quieres perder más el tiempo. Esta conexión contigo, esta conexión con Dios, con la Luz Suprema, también te da la claridad para poder saber cuándo estás atándote, privándote, cayendo en alguna dependencia, en algún apego que hace que te alejes de ti, que te olvides de ti incluso. Y este es el arte, el saber hasta qué punto quieres estar con otras personas, ayudar a otras personas, y en qué momento son ellos los que se pueden ayudar a sí mismos. Posiblemente te haya pasado alguna vez que dejas de estar en esta conexión contigo, pensando que estás ayudando a alguien que en el fondo no se quiere ayudar. Y tú te puedes ayudar a ti mismo, a ti misma, porque te quieres ayudar. De esta manera aprenderás a diferenciar cuándo eres de ayuda y cuándo estás interfiriendo. Cuándo puedes incluso compartir con otro lo que tú harías y cuándo es el otro el que tiene que pensar qué es lo mejor para sí mismo. Puedes ir aprendiendo también así cuando poner ciertos límites. Y eso no es ser egoísta. Poner ciertos límites es saber cuándo estás y cuándo no. Como el jardinero, sabe cuándo intervenir y cuándo retirarse. Cuándo es el tiempo de plantar las semillas y cuándo es el tiempo de dejarlas crecer. Eso sí, regándolas, cuidándolas, pero retirándose cuando llega el momento de retirarse, para que la semilla pueda seguir haciendo lo que tenga que hacer. Y esto es lo que ocurre cuando te dedicas tiempo. Un tiempo de calidad, que vas aprendiendo este gran arte de apreciarte, de valorarte, de amarte. Apreciando, reconociendo y amando a los demás también. Sin dejar de ser tú. Si en algún momento piensas que no eres tú quien está pensando por ti, frena, para, detente y vuelve la mirada hacia ti. Y recuérdate, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y vuelve de nuevo a tu centro,
a tu punto de partida, al ser de luz que eres detrás de los ojos. Quédate ahí por un momento. Y sigues ahora siendo el que observa. Y observas tus pensamientos. ¿Cómo son ahora tus pensamientos? ¿Cómo son ahora tus sentimientos? ¿Qué lugar ocupas ahora en tu lista de preferencias? Sin miedo. Recuerda, me aprecio, me valoro, me amo. Y respiras profundamente, conscientemente, sintiendo tu cuerpo y apreciando también que puedas estar aquí en el lugar donde estás, dedicándote este tiempo para ti. Y te invito a que dentro de un momento sigas en esta conexión contigo y dedícate, aunque sean solo unos minutos, para escribir por qué eres un ser tan valioso, qué hay en ti que te hace así. Y sí que hay momentos que puede que te sientas un poco triste, sin ilusión, sin esperanza. Pero eso es porque te has dejado llevar por algo o estás pensando en algo, lo que sea. Pero en esos momentos, imagínate que todo eso fuera tan fácil como hacer así. Imagínate que lo estás soltando, ¿sí? Y no permites que todo eso te aleje de ti. Y aunque puede que no te concentres tanto, no pasa nada. Me gusta últimamente llamarlo a una meditación, un baño de luz. Esto es un baño de luz. Estamos sumergidos, inmersos en esta vibración sana, llena de amor y de fuerza espiritual. Y es ahí donde puede volvernos otra vez como a este centramiento, a este saber estar, saber ser, y que también podamos decir, me siento muy bien de dedicarme este tiempo para mí. Porque después todo lo que yo vaya a hacer tendrá más sentido y saldrá más del corazón. Y recuerda, si tienes un vaso de agua se lo puedes dar a alguien, pero si no lo tienes no lo podrás dar a nadie. Si hay paz en ti, la podrás transmitir, pero si tú no la sientes, difícilmente la podrás compartir. Y aquí no se trata de fingir, sino de dar lo mejor de ti.
Gracias por estar ahí.